En Vinte aspiramos a que todos tengan una vida como debería de ser la vida. Te ofrecemos comunidades integrales donde los habitantes gozan de equipamiento, acceso a servicios básicos, zona comercial e infraestructura. Todas las comunidades Vinte cuentan con parques infantiles, áreas deportivas, áreas verdes, zonas de convivencia estratégicamente distribuidas y en armonía con el diseño urbano. Real Valencia es único en la zona con casa club, gimnasio y alberca, amplias áreas verdes y parque para mascotas. El propósito de ustedes es crear comunidad. Nuestro objetivo es aspirar a que la gente viva la vida como debería ser la vida. Yo pertenezco a un lugar como Real Valencia y me siento orgulloso de vivir en ella. Se pensó hasta en los centros comerciales. Si quieres un local comercial, te vendo uno. ¿En un área comercial? ¿En un área comercial? Para tener orden, para que tu fraccionamiento tenga plusvalía, para que cuando venga la gente a visitarte vea armonía en el desarrollo, vean las casas, que tus hijos estén en las privadas montando bicicleta con toda seguridad. ¿Cuántas casas están haciendo aquí, por ejemplo? ¿Cuántos son? ¿Cuántas llevan y cuántas van a hacer? El desarrollo es de 2.500 en la primera etapa. Okay. Hoy tenemos construidas alrededor de 1.200, 1.500. Y ya viviendo con nosotros tenemos a 1,000 familias. Estamos a 3 minutos de la López Portillo y estamos a 3 minutos del Arco Vial o Arco Norte. Entonces eso nos permite conectarnos de forma muy ágil a la ciudad. También estamos a 15 minutos del aeropuerto. Estamos bien conectados con el resto de la ciudad. Tú firmas al recibir tu vivienda una garantía, le llaman garantía de 3 etapas, ¿no? La que es en el momento que es de la vista. O sea, que si tienes el cristal roto, que es algo que no te debe de ocurrir, ¿no? Si tienes un cristalito roto, eso es lo que tú puedes ver en el momento. En ese momento se hace un checklist y se te atiende. Luego hay otras de 3 meses y hay otras hasta de 5 años, como la impermeabilización. Dependiendo de cuál sea en la fase que, o lo que hayas tú promovido, pues se te revisa y se te programa y se te atiende. Nosotros, más que vender una casa, más que vender metros cuadrados, vendemos el concepto que genera Vinte. El hecho de que tus hijos crezcan en un entorno seguro, que crezcan educados ambientalmente, que crezcan en medio de la naturaleza, que tengan un desarrollo seguro para ellos, para su crecimiento, eso es por lo que se preocupa Vinte, ¿no? Vinte está muy ocupado de eso, de que se genere comunidad, de que se genere respeto y sana convivencia dentro de sus desarrollos. Nosotros lo que queremos es que la gente que vive aquí sea gente de bien, gente que pague sus impuestos, que pague sus créditos. Tenemos un índice, y dicho por los bancos que colocan crédito con nosotros, muy bajo en el tema de la cartera vencida, porque la gente no quiere perder su vivienda. O sea, está tan contenta viviendo en un fraccionamiento como este, que lo que menos quiere es que le quiten su casa y se tenga que ir a vivir a otro lado. Entonces la gente es puntual en sus pagos y entonces hay tasas preferenciales para quienes compran con nosotros, porque somos atractivos para invertir. Es que vivan en un lugar relajados para que rindan mejor en su trabajo, porque no es lo mismo irte a trabajar a la zona hotelera donde está todo precioso, perfectamente organizado. Y que llegas a tu casa. Y llegas a tu casa y te encuentres una calle que te da miedo pasar por ella, llena de hoyos, o tu hijo platicando con un borrachito que está en la esquina. Es muy diferente eso a llegar a una burbuja como esta, en la que tú entras a tu casa después de una jornada de 12 horas de trabajo y ves a tus hijos montando bicicleta en las privadas, jugando a las escondidas, jugando en el parque. Entonces es una comunidad sana. Están conviviendo sanamente, sin vicios, con niños que quieren lo mismo que ellos, ¿no? Con familias que traen un fin común, que es vivir con calidad. Si tú vas a invertir el patrimonio, los ahorros de tu vida, hazlo en un lugar donde tengas la seguridad de que tienes un retorno y donde estás garantizando esa inversión futura para ti y para tu familia. No corras riesgos comprando en un lugar donde se venden espejitos, ahora sí, y que en realidad pues no sabes si al día siguiente te van a ir a sacar porque fue un terreno invadido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y aquí pues estamos con las puertas abiertas, invitándolos a que nos conozcan, a que vengan a vivir en carne propia lo que estamos nosotros construyendo aquí y que puedan aspirar a ese sueño de vivir una vida como debería ser la vida. Vinte nació como una empresa que se subió a un carril diferente, poniendo la tecnología en primer lugar, vendiendo todas las casas de nuestro primer fraccionamiento, se vendían con internet y computadoras. Estamos hablando desde hace 16 años. Entonces eso era un impacto impresionante, es como una casa de interés social, me la están vendiendo con computador y con internet, el internet del módem.
que se conectaba y hacía ruido y todo. Bueno, pues así están las así casas. Así estaba, porque en esa época pues no había acceso, los teléfonos celulares inteligentes no existían. Entonces lo que queríamos era llevar tecnología y acceso a información para nivel, subir el nivel aspiracional de la gente. Y lo logramos a través de la venta de las casas con una computadora. Teníamos un portal habilitado que se llamaba G7, el G7 Habitat, viviendas de séptima generación, en donde era una especie de red social de ahora. Ahí subían videos, inclusive las gentes, de cómo impermeabilizar, y había gente que subía videos de, hace cuenta el YouTube, pero en esa época, hace 16 años, y muy local. Entonces, y tenían links en donde ellos podían entrar al portal del Infonavit para ver cómo estaba el estatus de su crédito, o acceso a una biblioteca digital donde los niños podían buscar monografías de algo que le pedían en la escuela, no tenían que ir a la papelería, buscaban la información en la computadora. Entonces estabas dando herramientas para poder tener más oportunidades, ¿no? Ya no lo hacen porque ya... Ya no lo hacemos porque ahorita la computadora la tienes en el teléfono, ¿no? Ya tienes Wi-Fi y red muy accesible. Pero en su momento fue el parteaguas en la industria. Y siempre hemos buscado el hacer algo innovador para ir a la vanguardia, ¿no? Entonces es algo de lo que no nos cansaremos y siempre pensando en cómo darle calidad de vida a la gente.